Aquí ando buscando un poquito de calabacita, si es que se vio, chilacayota. Ven, aquí me encontré uno, justo llegué porque ya se está secando la mata. Ahí lo cortamos. Chiquitita, pero pues algo hace para una agüita, miren. Chiquitita. Bueno, no tanto, pero algo es, ¿no? Hay que agradecer poquito mucho que tenemos. Y miren, ahorita les enseño cómo lo vamos a preparar. Aquí al lado tengo otro tiernito. Miren, ahí está otro. Voy a llevar estos dos, creo. Por lo que veo que la mata ya se está secando. Ahí ustedes pueden ver, miren. Está secando, entonces así se va. Este se va para la comida, por lo que está tiernito. Y el otro ya se hizo un poquito más duro y se va para un chilacayota con panela. Pues me llevo dos, miren, qué suerte tenemos. Amigos, buenas. Tiene tiempo que no les he subido videos. Y ustedes saben que aquí el terreno donde había sembrado un poquito de milpa, lo abandoné por lo que pues, me había enfermado y otros pendientes. Pero ahorita vine a ver por si acaso Diosito, la naturaleza nos quiso regalar algo. Y pues vine a ver por las chilacayotas. Y ya vean lo que me encontré. Y ahorita ya me iba. Y me acabo de encontrar más. Miren, aquí se los volteo. Ustedes pueden ver, casi ni se ve nada. Pura hierba. Algunas milpas lograron. Y hasta ahí arriba se ven algunos con sus elotitos. Pero pues ya está todo enyerbado. La verdad ya lo dejé porque pues como solo algunas habían sobrevivido. Y miren, aquí pueden ver una chilacayota, está chiquitita, pero aún así va a crecer. Todavía está verde la planta. Fíjense, aquí están sus hojas. Y a pesar de que está así todo con el monte, la naturaleza nos los está regalando. Con esto ya son tres de los que voy encontrando, miren. Aquí están los dos que corté. Ya, chiquitito, uno tiernito. Y pues miren, ahí se ven algunas milpas, por ejemplo acá tiene un elote algo grande, aunque sea para comer asado, yo creo que está a un pequeño, voy a dejar crezco otro poco, a ver si quién lo gana, yo o la ardilla, que la ardilla luego comen estos, y pues vamos a seguir buscando para que ustedes vean que sí se da aún así, aunque no lo cuide. Qué bonita es la naturaleza. Ustedes pueden ver mucho monte. Miren, ahí acabo de ver algo. Ustedes ven ese blanco. Pasando ahí con cuidado. Ya se secó. Ni modo, pensé que a tiempo estoy llegando, miren. Vean. Este es de la chilacayota blanca que sembré. Ya se secó la planta, miren, que ya quedó así, chiquita quedó. Miren, a ver, ahí está. No creció muy grande, pero pues no podemos pedir más y se quedó todo así con hierba, con maleza. Miren, ahí está otro. Este ya está bueno para cortar, pues ya se secó su planta, ya no le iba a dar más para crecer. Y pues ya que estamos aquí, pues hay unas flores ahí todavía de las plantas de chilacayota, puede que sigan creciendo. Miren, ahí está una florecita. Pero por lo que veo es una flor macho, no se ve que tenga flor hembra. No. Está muy chiquito, no se va a lograr. Pero ahí lo dejamos. Esa flor macho no da chilacayotas. Miren, ahí se pueden ver algunas milpas que se lograron, pero pues sus elotes no tienen nada. Y abrí uno y no tiene ni un granito de maíz. Miren, de paso les comparto cómo está atardeciendo. Miren, y yo me estoy quemando. No sé si se logre ver, pero estoy sacando mucho vapor por esta parte.
Ya que como estoy trabajando, todo mojado mi playera por la parte de la espalda. Y ya con el solecito está saliendo. Vaporcito. Oh, espero que se lo logre capturar la cámara. Y miren qué bonito atardecer. Pues bueno, ya casi me voy para la casa. Me vine aquí antes que sea tarde para buscar. Pero ya encontré estos. Estos nada más me voy a llevar. Y ahí está, los otros dos. Miren, aquí está la comparación. La chilaviota blanca y las dos. Este está tinito para comida. Este con este lo puedo hacer agua. Está bueno. Por ahí debe de haber otro. Por ahí. Pero pues luego vengo a buscar. Antes de llegar a la casa, aquí en el camino toca el postre. Ya no les mostré qué comí, pero miren, aquí está el postre. Unas ricas uvas silvestres. Ahí arriba hay más. Qué ricas uvas. Miren, estas tienen la cáscara muy gruesa. Entonces la manera de comerlo, se apachurra y sale la pulpa, ¿ven? Esa es la pulpa. Y adentro tiene semilla. Es como una uva normal. La cáscara se deja y lo que se come es la pulpa, pero se saca la semilla. Ya con la boca uno va sacando la semilla. Pues aquí voy a seguir comiendo estas ricas uvas. Ahorita voy a cortar otro racimito para llevar en el camino. Es como les comenté una vez. Qué agradecido, qué más podemos pedir si aquí tenemos fruta silvestre y gratis. Y tiene un sabor muy diferente a lo normal, pero... bueno, ventajas de vivir acá, que pues puedes encontrar un montón de frutas en el monte, en los caminos. De hecho, este está a la orilla del camino. Muchos también lo buscan porque también hacen curado de esta uva. El problema de que lo busquen para hacer curado es que muchas veces tumban el árbol para solo cortar un poco de uva, porque como este es enredadera, entonces sube hasta arriba. Y para poder cosecharla, tuman el árbol y pues la planta también se rompe y se muere. Es algo que a mí no me gusta, pero bueno, cada quien. Por aquí pues cada año tengo muchas de estas. No las puedo comer, por lo que también se va hasta arriba, pero ya lo comen los pajaritos. Estas que están acá, pues agradecer que tenemos y que las puedo comer.
Pero antojo nomás les estoy haciendo, ¿verdad? No, estoy viendo hasta arriba y bastante. Nomás que está muy alto. Pero ya con esto es suficiente. Todas las nubes que están saliendo ahí, miren. Ojalá no me agarre la lluvia. Pues al parecer sí nos va a agarrar la neblina, miren. Ya está subiendo. Aquí adelantito ya se va a espesar más.